Bueno, ya estamos aquí como todos los días. Hoy ya va siendo 26. Sabéis que tenemos directos todos los días hasta que llegue febrero. Bueno, hoy cambiamos. Estamos con, con otra cuenta porque no vamos a hacer historia. Lo que vamos a hacer va a ser eh, enseñarte unas pocas invocaciones que hicimos ayer en esta misma cuenta y luego una, una pelea imposible de jugar, eh, en la que tiene toda la culpa de que sea así, pues quien esté detrás de la programación de este juego. Pero ahora lo primero que vamos a hacer va a ser llegar y hacer la historia, la historia, pero no la historia que estábamos haciendo nosotros de, de las temporadas y del juego en sí mismo, sino una historia eh, distinta que nos presenta a otros personajes para que tiremos por ellos. Es de Final Fantasy, y además creo que tiene que ver con los personajes, por lo menos de Final Fantasy V. No creo que nos enseñen nada nuevo, pero bueno, vamos a hacer eso hoy como tutorial. Ya vamos por el número 19, me parece, si no nos equivocamos. Bueno, aquí nos dan algo, como todos los días, no coincide lo mismo en las dos cuentas. Será porque hay distintos inicios de sesión. Y aquí, si esto se carga, pues vemos lo último que nos han dado, que es la recompensa esta del año nuevo. Dice que eras recompensa del año nuevo un mes entero. Lo llaman así. Ahora, el año nuevo dura más de un mes. Bueno, en realidad el año nuevo dura 12 meses, pero bueno, estos ya lo alargan los principios de, de año de esa manera. Bueno, recogemos aquí lo que tenemos, los por un lado, esto que nos han dado una perla por otro y estos son 10 fragmentos de las unidades que, que podemos tirar por ellas a partir de hoy. Pero nosotros lo que queremos hacer es la historia. Entonces, a esta historia se accede. Bueno, primero vamos a hacer las aquí las expediciones. Hacemos esta mierda de. La recogemos, vamos. Y estas, como veis, que están todas al 80%. La de supercitas, habrá alguna que no nos den. Luego no te dan 8 de cada 10 cuando vayas al 80%, sino la mitad aproximadamente. Bueno, pues va a ser la vez que más nos han dado. Estando al 80%, nos han dado las dos. Normalmente de cada dos nos dan una, por lo cual no es el 80, sino 50. Mucho que ellos quieran ir de guays. Bueno, pues esta es la última ya. Vamos a rápidamente a mandar alguna expedición. La mierda del Moguri y esta de los cojones de la cueva. Que pueden pasar años y años porque te dan un 0,3. Máximo 0,3 cada vez que lo haces. De maestro fiel. Por lo cual, para tener un 3% necesitas hacerlo 10 veces. Y para, y para tener un 30% 100 veces. Y para tener un 90, un año. Tienes que hacer un año esta misión para que te suba el maestro fiel al 90%. Juegas con ellos, joder, y acabas antes. Esto igual tenía algo de sentido antes, cuando no te daban nada, no te subía nada de nada el maestro fiel. Te subía, tú dirás, mucho menos que este, todavía en esos tiempos, esto del, de la cueva del mogurio era una cosa buena. Tú fíjate lo que te daban por las unidades entonces. De Maestrofil, pero ahora ya sube más rápido. Vamos a tirar aquí este C primero y el otro B, como lo que salga primero. Aquí vamos a coger y mandarle pociones que tenemos bastantes. Si no estuviéramos, pues nos lardamos y punto. Y vamos a hacer este B primero que hay aquí arriba del todo. Y continuar. Bueno, pues ya las hemos tirado todas. Vamos a quedar recompensas. Todavía 18, claro. Acaban de, de resetearse. Después del mantenimiento. Le vamos a volver, pero no le sale a los cojones hasta que le vuelves a dar. Bueno, recogemos aquí lo de las expediciones. Supercitas y la demás mierda que nos hayan dado. morralla. Vamos aquí a inicio. Y suponemos que esto sea la grieta dimensional donde puedas hacerlo. Dice: Los cristales sellados. Completa las misiones a diario para conseguir un montón de puntos de evento y certificados. Bueno, pues esa no es. A ver, siguiente: El gran bosque de los cristales durmientes. Este, este creo que sí es el evento de historia. Y luego, además, tenemos el vínculo con Sildra. Solo para unidades de la saga de Final Fantasy V. Obtén coronas de maestro específicas de unidad y más. Luego tenemos también el Castillo del Brujo Oscuro. Obtén equipo exclusivo de evento, recetas de mejora y más. Y luego pues el choque de voluntades de siempre, el feliz salto nuevo y el dando saltos de agonía. Ya se han acabado las de la materia y la, el evento de banda que teníamos. Entonces ahora lo que tenemos son estas cuatro. Primero vamos a entrar aquí, vamos a hacer cristales sellados, que sean exactamente igual que en la otra cuenta, lo que pasa es que iremos con las unidades de aquí. 26.1. Los cristales sellados, 26-1. Pues anda que empieza esto bien ya. Dificultad 250, nos pide de energía 50. Pues va a ser que no. Vamos a gastar 50 de energía en eso. Si tenemos que hacer toda la historia. Si no se acaba, vamos. Se acaba el, el streaming ya mismo. Bueno, esto ya es más razonable. Tiene energía. El gran bosque de los cristales durmientes. Pero antes de esto, vamos a mirar. A ver qué tenemos en el vínculo con Sildra. Esta cuesta 10. Dificultad 100. En el vínculo con Sildra. Esto la pinta por el color verde este es que es una expedición. O sea que tienes que entrar en un escenario e ir explorando el escenario. No son batallas seguidas. Y por fin el castillo del brujo oscuro. Podemos hacer una de estas, pero también eso es exploración. Esa te pide 30. 75 de dificultad y te pide 30. O sea, que como no tengas energía, no vas a hacer nada. Por ejemplo, en esta que solo tenemos los que se han cargado, que son hasta el total de todos. Que tenemos ahora mismo, estamos en el. Nivel 170 y tantos, o sea que nos dan 177 de energía, pues verás lo que vamos a tardar. Jugamos aquí en esa de 50 tres veces y se acabó hasta el día siguiente, hasta que volvió a cargar la energía. Bueno, vamos a hacer el gran bosque de los cristales durmientes número uno, que es el evento de historia que tiene que ver con Final Fantasy V y nos dice completa la misión, no uses objetos, no uses continuar y ningún aliado queda cajo. Aquí podemos coger cualquier trapada que tengamos por aquí, aunque suponemos que igual tienes algún o no. Si llevas unidades de Final Fantasy V, algún... igual tienes algún beneficio, ¿no? Bueno, ahí vamos a ordenar a filtros, vamos a Final Fantasy V, que es este evento, y miramos a ver si vale para algo. Final Fantasy 4, Final Fantasy 5. Ahí lo tenemos. Confirmar. A ver si tenemos alguno que tenga unidades de Final Fantasy 5. Vale, aquí tenemos una muy vieja. Pero bueno, nos da un 30%. Pero no sabemos si también para estas... No sabemos si, si también para, para estas, porque puede tener el punto de bonificación, los puntos de bonificación. Bueno, vamos a coger aquí algún equipo de estos menos subidos. Por ejemplo, hay uno aquí que le cambiamos una unidad ayer, que todavía no están todos subidos bien. A coger este que tenemos aquí, un 69, un reino oscuro que tira oscuridad, sobre todo. Bueno, nos bajamos esto, pues nos lo va a pedir en cada uno, porque claro, te tienes que bajar todo el evento. Que si no lo juegas, pues no tienes por qué bajártelo. Y aún así, pues ya sabes que son entre 300 y 600 megas o más cada actualización. Bueno, pues aquí en teoría, esto debería ser un, un evento, pero yo no veo aquí que haya que hay ningún evento de ningún tipo, o sea, no hay ningún ningún discurso, no hablan los personajes, no nos presentan a nadie y no estamos haciendo nada de nada. Por lo cual, toda la pinta que tiene esto es de no ser un evento como nos habían dicho. Bueno, en fin, tiramos algo con esto. Yo que sé, vamos a tirar esto. Esta es una súpora si tiene alguna magia por aquí. No. Vale. Pues entonces podemos tirar, eh, por ejemplo, esto. Maga blanquea triple, que esto nos dará por lo menos si tenemos aquí algún tenue o algo. Para que lo podamos tirar. Uno, dos, tres. Venga, tira. Tú puedes. Y ya está. Esa es la primera batalla, turno 1. Pues creí que ahora hacían historias de evento. Esto tenía toda la pinta de ser una historia de evento. Pero no, no lo es. Bueno, las historias de evento lo que tienes es historia. Y aquí no tenemos historia. Solo desde el momento lo único que tenemos es lo que estáis viendo que es una pelea, no te dice nadie nada, nadie habla, eh, no hay contexto ninguno, eso lo venga, tírala a los monigotes, mátalos, consigue la mierda que te den y con eso haz lo que tengas que hacer. En fin, a hacerle un recargar y vamos a tirarle, porque yo creo que tenemos PMs, estas no van a ser muchas batallas. Y le tiramos pues un poquito lo que tiran estos. todavía no está, no está muy tocho, sobre todo ese reino oscuro que tenemos, que está a nivel 60 y tantos, no llega a 70 todavía. Pero bueno, para hacer lo que son estas, estas peleas, no sé si decía que era 15 de dificultad o algo así. Bueno. Esto a ver si lo vas a tener que tirar con fuego. Bueno, pues nada. La tercera batería, vamos a tirar esta solo porque ya tienen pocos PM los otros. Le tira luz, evidentemente aquí con lo que le tienes que tirar es fuego porque se ve que son carámbanos de hielo. Pues, evidentemente, con, a lo, con lo que iría mejor sería con fuego. Bueno, muy bien. Misión superada. ¿Y qué? Pues más aburrido todavía. Escenario superado. 100 lápiz. 720.000 solo. De experiencia de unidad. ¿Y qué nos dan? Certificado del Gran Bosque de los Cristales Durmientes por 40. Y certificado de las cojones en vinagre por 12, ¿vale? Y nos da una bonificación de más 30. ¿Y con esto qué cojones hacemos? Bueno, es igual. Que no es un evento como pensaba yo, que era un evento de historia, pero se conoce que los eventos de historia, vamos, ni hacen historia ni hacen eventos de historia. O sea, esto cada vez es más cutre. Vale, ¿y con todo esto qué? ¿Qué hacemos con, con eso que nos dan? Es una prueba de evento como las que nos quedan luego en, en las batallas de bucle o qué es esto. Gran bosque de los cristales durmientes de los cojones 2. Pues vale. Dice que quedan 13 días y 10 horas 54. Hasta el fin del evento. Y que es un evento que con el material que te dan lo que puedes hacer es invocar. O sea, es como un evento de banda, pero gastando. Gastando energía. Y además gastando un mogollón de energía. Por lo cual esto es mucho peor que un evento de banda. Porque vas a poder hacerlo menos veces porque gastas energía. Y en el otro gastas las bolas que te dan 5 y una más cada hora. Pues lo otro no va, no va a subir a esa, a esa velocidad. Porque si la última son 50, pues tú verás. Para que cargue 50, pues necesitas 50 por 5 minutos. Así que te irías a 250 minutos, que son 4 horas y pico, para cargar uno más. 4 horas y pico y el otro te lo dan cada hora. O sea, mucho peor desde todos los puntos de vista. Encima, con unas unidades que no le importan a nadie. O sea que, bueno. Es asqueroso totalmente. Una, una semana de caca. Bueno, por pues lo mismo, completa misión, no sé qué, puta mierda, te dan aquí algo de lápiz. Al principio para cuando se empieza a farmear. Y luego encima, pues te lo hacen para que te interese ponerle la mierda de las unidades estas de Final Fantasy V, por lo cual tenemos que hacer un nuevo equipo. Y vamos a hacerlo. En el que teníamos Final Fantasy VII. Que es el que hemos estado utilizando desde todo el mes pasado. A ver, ¿dónde cojones están? ¿Dónde cojones están? Aquí están. Vale, pues ahora aquí sería cuestión de meterle unidades. Cambiar estas y meterle unidades de Final Fantasy V. Las que tengamos, si es que tenemos alguna. Trucar. Y vamos a ver el filtrado por Final Fantasy V. De NVs me parece que no tenemos ninguna de Final Fantasy V. Final Fantasy V. Así, mira, tenemos a, al Genji este y a esta, esta invocadora. Vale, pues ponemos, por ejemplo, a Genji porque está dentro de uno. Dentro de uno que, que es de ataque, evidentemente. Entonces, esto lo ponemos a ataque. inicia el ataque y no vamos a andar tocando nada más. Luego ya se retocará con el tiempo. Pero vamos, son unidades. Esta es una NV que se sube, o sea que es caca. No va a subir mucho nunca. A ver, quitamos esta. Y metemos a esta invocadora. Que no tenía que ir ahí, sino que tenía que tener aquí su. Su esper de espíritu. Porque estaba a ir a espíritu, evidentemente. Así que lo optimizamos a espíritu. Evidentemente, esto si lo hacemos manual, probablemente le sacaríamos más espíritu del que le da aquí. Probablemente digo. Porque hay veces que sí acierta y te pone el mejor equipo, pero lo normal no es eso. Entonces, Sonon todavía te sigue dando bonificación por él, por lo cual no cambiaremos de momento. Y miraremos a ver qué otras mierdas de. Qué otras mierdas de unidades tenemos de Final Fantasy V que no sean NV. Sino que sean, por ejemplo, 7, 6 y 5 estrellas. Que menos de eso en un principio no vamos a meterle. Vale, pues tenemos aquí al Galuf y al. Y al BARD el, el Guerrero de la Luz o su puta madre. Entonces, podemos meterle aquí un BARD, por ejemplo. Este se lo podemos cambiar, pero no. De momento va así bien. Ataque, y aquí, por último, meteríamos otra unidad. Que vamos a meter a este Galuf. Por ejemplo, que es nivel 6. No creo que se pueda subir más además. Por lo cual todas las unidades son caca de este además te dan un 5% solo. En fin, bueno, Balufa va bien porque es protector. Y el guerrero de la luz Bart pues también es protector. Pero bueno, vamos a poner ataque. Por montarlo de alguna manera. Nos podemos montar los dos a defensa, probablemente. Pero prefiero montar este ataque. Y el otro a defensa. Pues veas, ataque 984 es lo que da esta unidad. Metiéndole todo el pedazo aquí equipo que le hemos metido. Y este pues va a defensa. Lo metemos a... Vamos. Ya había dado hostia. Al botón. A defensa. 986 de defensa. Bueno, es que son así las unidades estas. Son unidades de caca. Eh, por cierto, probablemente ninguna de estas se pueda subir. Ni. Bueno, esta me parece que es 6. No creo que se pueda subir a 7 ya. A ver, mejora. A ver si se puede despertar a 7. Y aunque se pudiera despertar a 7, pues igual no era ni recomendable. Pero bueno. Ponemos aquí. Despertar unidad, si tienes otra igual, pues sí, la podrías despertar a 7. Pues vamos a despertarla, vamos a tirar la casa por la ventana. Total, lo que tenemos ahí, aunque con eso tenemos para su maestro fiel. Para su super maestro fiel. ¿Qué, ¿Cuál super maestro fiel? Pues no lo sabemos hasta que no lo hagamos. Su maestro fiel sería este: que nos da una espada, bueno, la espada de la luz. Ataque 130 y defensa 30. Vale, es un poco caca. Aquí tenemos todavía un, un Moguri de espada de Galuf del 5%. Que este es típico suyo. Lo habrán dado en algún evento ya hace años y leones. Y todavía lo tenemos aquí. Bueno, pues lo ponemos. Y la putada es que pasa a ver el super maestro que tiene este tipo. Que parece un rein con, con barba y bigote. Pues eh, no lo sabes hasta que lo subas a 7, claro. Y luego cuando lo subes a 7 ya es tarde. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Y vamos a ver este, pero que tampoco se puede subir. Vamos, y aunque se pudiera subir a NV, tampoco probablemente interesaría para nada. Bueno. Estamos tardando un poquito aquí, pero vamos, creíamos que tenía historia y esto no tiene historia ninguna. Vale, aquí nos pone lo que necesita. Le faltan materiales, por lo cual no nos pone aquí. Si le diéramos antes al del botón de despertar, no nos pone aquí hasta qué nivel se puede despertar. Aunque en teoría, si pulsáramos sobre él, pero claro, aquí no lo hace porque está ya metido en el equipo. Tendríamos que salir de aquí, buscarlo en una lista, pero bueno, no lo vamos a hacer. Venga, partir. Con estas bonificaciones caca, pues vamos a hacer esto una vez más. Esto evidentemente no tiene nada cargado porque como no están en el equipo, pues que van a tenerlo. Tiene solo el que hemos dejado del equipo. Así que aquí vamos a coger... Eh, hoja fulgurante, por ejemplo, yo sí. eso mismo. Aquí tenemos un tenue, pero no sé si nos dejará tirar con la devoción. Devoción triple AB consume la barra de invocación para infligir daño de evocación de fuego a todos. Pues venga, este. Y luego tiene además daño a todos los enemigos. Estas técnicas de Taikon, vamos a tirar estas tres. Aunque nos vamos a quedar enseguida sin, sin puntos. Y aquí te este triataque. Y aquí con este podemos pues bajarle la defensa. Lo que pasa es que este se la, se la reduce a uno solo. Puede infringirle parálisis, que es que nunca le va a infligir parálisis. Porque te va a decir que todos son inmunes y los que no son inmunes, pues como si no. Porque, como puede, pues puede, pero luego es que no. Bueno, tiraremos daño de tierra que tiene aquí por el. por el spare que tiene asociado. Y esta que es la que hemos cogido, pues esta es la que va a tirar. la magia blanca triple y con la magia blanca triple el tenue este. Con bueno, esto debería de sobrar. Bueno, vamos a tirar estas unidades. A ver si llega. acabar con esta caca de enemigos y pues llega de carambola pero que vamos que le tenemos que tirar un montón bueno vamos a cargar esta que pasa que ya no tiene ya no tiene puntos para hacerlo aunque aunque se le cambia el modificador de magia, ¿no? Tiene magia blanca triple. Es que no la tiramos al final, ¿no? Magia blanca triple. Y nos podemos tirar lo de Sonón, esto. Pero mira, que con la magia blanca triple le está dando y no le llega a matarlos. Bueno, venga, tira tú algo y tú también. Bueno, pues tú. A ver con el triataque también. Ya es que mierda, y son los segundos. Y ya no pueden con ellos. Ya no pueden con ellos. Este. Este equipo caca. Bueno, este es el último, un jefe, que son cuatro. Claro, esto hay que tirarle con... Lo que decíamos, bueno, este que se tire su límite, ya que lo tiene cargado. Este también, esta también. Ya no sé qué es lo que hace, así que que se lo dé a este, por ejemplo. Y con este debería de ir. Vamos a ver si va con los otros. Bueno, vamos a tirar este también. Total, ya es la última batalla. Esto lo recargaríamos y repetir, venga, ya que sobre. Son unidades caca, pero caca de la vaca, claro, porque ya he visto que a mucho que las quieras subir, le pones un pedazo de equipo ahí que te cagas y no suben ni a mil de ataque. O sea que son cacas, cacas. Las unidades. Y con esta invocación, claro, con una puta caja, pues vaya mierda que tenemos. De evento. Esta semana y encima difícil de farmear porque necesitas muchos puntos de energía. Tenemos que haberlo hecho como todos los días y haber hecho historia simplemente. Porque esto vamos, lo vamos a hacer hasta el final, pero lo vamos a dejar ahí. Claro, qué cojones de gracia tiene esto si no es evento de historia. Y luego encima te manda exploraciones que le importan tres cojones no las es que hacer nadie en las exploraciones. Por lo menos nosotros no queremos hacer una puta exploración, a no ser que sea totalmente imprescindible. Bueno, pues nivel 46 ha subido de 900 y pico a 1174. Menos pedazo de subida. Y este de defensa a 1022 de defensa y 6078 de vitalidad en nivel 62. La llevamos clara. Y este Gilgamesh a 3707 de ataque en el nivel 102. Ya, bueno, este en el nivel 103 que tiene en 1706 de espíritu. La podemos llevar a, a magia probablemente también, pero que poco es que estos no dan para más. Y luego pues tenemos nuestro sonón, que es el único que está un poco preparado para la vida moderna. Bueno, pues vamos a hacer esto hasta que se acabe. Y luego, eh, cuando subamos esto, pues os pondremos también, eh, como decíamos al principio, si no se nos ha olvidado de decirlo, unas invocaciones que hicimos en esta misma cuenta, que las tiramos como eran... Las últimas El último día que podías tirar por, por Chufi, la de la horchata, o pues sea, esa Yufi, la de materia, pues tiramos allí a ver qué nos salía, porque nos había salido con una invocación de las primeras, porque no sabemos qué hacer y, y queríamos invocar, nos apetecía. Tiramos una y nos dieron una, una Yufi en una tirada random en la primera, que no sé si valía mil euros, o, o sea, mil lápiz o, o dos mil lápiz. Nos dieron esa y dijimos, bueno, vamos a tirar aquí que esto es, porque igual como se está acabando, pues te va a dar algo de. Porque si no, al ser limitada, que me parece que no es limitada, por eso será el problema. Si hubiera sido limitada, bueno, aquí seguimos, se ha jodido la grabación. Estábamos hablando de lo que os íbamos a poner también. Os íbamos a poner las invocaciones las que hicimos en Yufi que es un vídeo que podéis ver en TikTok, en nuestro canal, que también es decepcio. En TikTok, si queréis pasaros por allí. Eh, casi nunca vamos y casi nunca subimos nada porque no nos gusta el formato 916 pero bueno para este juego pues le viene bien porque lo ves a, a pantalla completa como el juego no tienes manera de rotarlo que siempre funciona así pues eh, para TikTok pues igual si sí viene si sí se puede subir cosas allí en fin pues subimos eso y luego a YouTube subimos lo de la otra pelea esa que ya veréis eh, lo dice todo la mala hostia que me entraba según estaba jugando. Bueno, esas dos cosas más lo que estamos haciendo aquí, que va a ser hasta que lleguemos aquí, que tendrán tres o cuatro solo. Porque este ya vale 30, no creo que, que haya más. Como mucho serán cinco, pero no creo que haya más. Entonces haremos estos y lo dejaremos. Eh, por hoy lo dejaremos aquí. Porque la verdad es que este juego. Eh, si hubiéramos cogido la otra cuenta y hubiéramos hecho con ella, pues bueno, en esa cuenta podríamos haber seguido la historia. En esta es tontería, ni voy a gastar tampoco energía para hacer la historia aquí otra vez que ya he hecho en esta cuenta. Por lo cual, ella tendrá que ser para mañana, porque teníamos pensado que esto que tenían hecho aquí era un evento, un evento de historia, pero no lo es. Así que nos lo farmearemos ya decimos que no sabemos lo que te darán con las cajas que te den te darán suponemos que como siempre lo único que encima os va a dar más pena bueno pues no hay ni uno que tengan metidas unidades de Final Fantasy V. te imaginas de lo que le interesa a la gente este evento de Final Fantasy V. ni dios está jugándolo habrán cogido los lápices del principio y han dicho bueno hasta aquí bueno, vamos a coger cualquier cosa porque yo creo que nos va a sobrar. Vamos a coger, qué sé yo, este mismo. Que se puede subir a NV. Este, Lucius. Si no sabéis, son de las unidades que dieron hace ya tiempo. En, pues fue por Halloween. Y se pueden subir. Esta es la única que se puede subir de todas las que nos dieron a NV. No sabemos si algún... Pero vamos, eso había que mirarlo. Si alguna más, eh, algún Draculaswell, algún Rain, lo que cojones tocara entonces. O simplemente en ese evento, pues no había Rain ni Laswell ni ninguna otra unidad de las otras. O era más baja. Bueno, esta se puede subir a NV, eh, que lo sepáis, aquí lo veis. Si es que la tenéis desde hace años y os apetece subir un NV que no os va a valer luego para nada. Porque como mucho lo vais a poder poner a 4, 5, mil... Máximo, máximo, máximo teniendo el mejor equipo del mundo a 6.000 de ataque que nos no va a valer para prácticamente nada. Es lo que te va a dar los 6.000 esos de ataque, un NV, eh, sin, con un poco de equipo sin haberlo subido siquiera a NV1. Bueno, pues vamos aquí, tiramos esto. Rápido, mierda. Eh, porque ahora tengo que volver a cargar eso. Aquí deberíamos de tener un triple. Aquí está el triple. Y nos tiraríamos, pues por ejemplo, este, joder, que raras las tiene colocadas. Estamos acostumbrados al nuestro. Bueno, este, no, no era eso. Este triataque, este, no sé por qué cojones, porque, porque este tenía que tener cargado lo que le dijimos que tirara. Este va también a tirar piro, aunque no era magia ni hostias, que es un protector. Pues ya ves tú qué piro va a tirar. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ya ves. Casi nos matamos. Esto, es, esto que qué cojones de dificultad tiene. ¿Y este Lucius qué es lo que está haciendo? A ver. Vamos a ver este Lucius qué es lo que hace. Porque le estábamos viendo que estaba cogiendo un montón de vitalidad. Pero si no es esto lo que hace el Lucius. Bueno, este se conoce que sí, pero nuestro Lucius no hace esto, ni mucho menos. En fin, lo que hay que ver nunca se deja uno de sorprender de los fallos abismales que tiene esto. Pues nuestro lucilla ya te digo que es el mismo y no hace eso cuando le tiras esas mismas habilidades. Bueno, vamos al Galuf con ese fuego que tira. A ver, piro 3, ¿qué cojones le hace? Tú verás, y además es un golpe solo, es un piro más, más, más de los de antes. ¿Qué le hace? A ver, 1600. Bueno, a ver el triataque que le hace. Bueno, primero le tira una unidad solo. Mira, ves tú lo que le hace nada, no le hace nada. A ver, ¿y tú qué le haces con lo que tiras? 2, 3, hit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 hits, un 4%. Pues vale. al que, al que le tira, pues los mata, claro. A los que no le tira, pues como solo tiene 3 para tirar pero no nos matan ni de un golpe, ¿no? A lo mejor es. Menuda mierda. Todo al revés. Todo hecho una puta basura. Bueno, vamos a tirarlo así esto entero. Para no tener que cargar para la siguiente. Porque todavía no hemos acabado de coger los lápices y ya nos estamos encabronando. Por el evento este que creímos que va a ser un evento de historia si no nos presentaron un personaje porque era de Final Fantasy V evidentemente pues que nos contaran alguna historia alternativa no como nos ha pasado en algunas de historia de, de Final Fantasy X no creo recordar que una fue evento de historia aunque era de Final Fantasy X aunque los eventos de historia normalmente son de unidades nuevas que sacan de Final Fantasy Brave Best views para que las vayas conociendo, te las presentan, de dónde son, dónde viven, las motivaciones que tienen y todas esas cosas. Pero no, no sé por qué pensé yo que iba a ser eso, pero no era. Y esto encima es una caca, porque para lo que te van a dar es que no te va a interesar farmearlo tampoco, porque mira cuántas unidades tenemos nosotros de Final Fantasy V. Y quitando las que te dan aquí, no sé si habrá muchas NVs. Me parece que hay un tal Faris, por ahí, que sí que lo puede subir a NV. De todo lo que hay de Final Fantasy V, creo. Pero todo lo demás, pues ya ves eh, lo que es. Totalmente desfasado. Y dentro de dos días, pues, eh, es que encima no las vas a poder usar para nada. Porque no van a valer para nada. Todas estas unidades que puedas sacar. Estas unidades de Final Fantasy, v Final Fantasy V, además de que no las quiere nadie, encima son malas unidades porque no son útiles y encima nadie tiene interés ninguna por ella, ¿Por qué sacan esto? Y encima no hacen ni siquiera un evento de historia o dan algo que merezca la pena. Yo no sé por qué hacen esto, no sé por qué hacen esto, porque se la pela todo, evidentemente. Bueno. Apenas nos va a dar para acabar el 40 de 50. Bueno, pues venga, no sé, objeto, no sé continuar, ningún caso Vale, vamos a llevar alguno un poco más eso, porque cada vez se ponen más tontos. Encima de ser una mierda y todo, y el farmeo y todo queda asco y demás. Encima no puedes hacer con cualquier unidad caca como las que te dan ellos o las que puedes tener tú de Final Fantasy V. Tienes que tirar por cojones. Encima de gastar la energía, bueno un desastre cada vez lo hacen peor así que nosotros eh, no sabemos si seguiremos en este juego de que acabe enero tenemos que tener muy buenos resultados para que sigamos eh, haciendo tutoriales de este juego si es que es normal ellos mismos se lo buscan esto no es nada interesante para cualquiera que pueda verlo. Mira, le tira uno solo. Pues cambia ya, hostia. No tienes tres por lo menos para tirarle. Vamos, que son bonificaciones, macho, y, y que no las mata, que lo tenemos que cargar todo para tirar las bonificaciones. Espera a ver si las mata. ¿Tú te crees que esto tiene sentido? ¿Alguno? Y son bonificaciones, que las tenías que matar con mirarlas. Porque son simplemente para que te bonifiquen. Los materiales que te dan cada vez lo hacen peor y cada vez da más asco, como veréis ahora en la pelea. Que probablemente, si la, si la ponemos al principio de este vídeo, pues irá antes que esto. Y si la ponemos después, que ahora ya después de eso, la podemos poner después. ¿Por qué no? Bueno, este matará tres, a tres más. ¿Y los demás qué van a hacer? Por pues morirse alguno, igual. Porque no sé si entre los tres serán capaces de matar al que queda. Ya ves, mira lo que le están haciendo. Entre todos. Me han hecho un 19% entre todas las unidades esas que llevamos para la bonificación y esto qué ha tirado ah le ha tirado ceguera haga luz bueno también son inofensivos venga tira tú compañero no me jodas que no lo mata el compañero tampoco si tiene tres mil y pico de ataque Uy, qué cosa. Yo no sé. Estos. ¿Quién cojones.? ¿Quién cojones programa esto? Porque, macho, cada vez da más pena. Bueno, tira tu, tu estallido límite y luego encima te vamos a tener que cargar. Casi no te va a cargar, tira. Porque ahora le tengo que cargar sus habilidades en la siguiente. Que me parece que ya es la última que queda. Y la última que vamos a hacer. Para más tocar los cojones encima se ha desconectado cuando estábamos grabando. Y lo tenemos que, que poner en dos cachos más para, para empalmar. Bueno, creo que van a ir las, lo de las invocaciones y, y lo de la última pelea al final del vídeo. Y así pues. Pues es como lo vamos a montar y lo vamos a subir. Bueno, pues nos han dado. Aún así con eso y todo, un 95% de bonificación. Y eso que nos ha salido a bonificación. A mayores. Un 95%. O sea, menos de lo que es lo que nos dan por hacerlo normalmente. Esto quién cojones lo va a farmear. ¿Y para qué? Además. Bueno, pues vamos a hacer el último que es de 50, de dificultad 100. Y bueno, pues cogemos los lápices que nos dan aquí y poco más vamos a farmear. Porque es una estupidez. Bueno, vamos a llevarnos a Esteban Helmer que simplemente con un golpe los debería de matar a todos. Y es lo que vamos a hacer y así no tenemos que cargar los demás. Pero ya ves. Aquí ni un diálogo, ni nadie dice nada. Bueno, pues esto es el evento. Claro, lo vas a farmear, sería un poco coñazo si te salía cada vez que lo farmearas, ¿no? Pues sobre todo en este de 50. Pero en los primeros, que los hace menos gente, podían haber metido algo. O sea, podían haber hecho algo. Es que no hacen nada. Es que vamos. Parece que están a disgusto con el trabajo que les ha tocado. Bueno. Pues Van Helmer le vamos a dar a Van Helmer y que los mata a todos. Así no tenemos que cargar ni siquiera las habilidades de los otros. Porque esto no tiene ciencia. Y Van Helmer hachazo. Hecho. pues eso es todo ahora pues eh, seguramente nos llevarán para invocar a las a las cajas típicas esas que habrá 4 o cinco que nos darán lo de siempre lo que pasa es que aquí nos sale mucho más caro porque una cuenta como esta que ya está en nivel 170 y algo pues no vamos a tener nada más que para farmearlo el de, el de arriba tres veces de arriba tres veces para quedarte sin energía. El de 50, vamos. En fin, sube a 105. Y este sube a su máximo de 100. Hasta que suba 7 estrellas, pues se va a quedar en 100. El guerrero de la Luz va también ha llegado a su tope. Que son 1328 de ataque. ¿Tú eras? quién cojones? Bueno, este. Eh, se basa más bien para defender, ¿no? Pero, joder. Eh, yo, nosotros ya tenemos muchos para defender. Que muchas veces no os puedes subir como quieres y prefieres eh, coger otro que haya. Llevarlo en vez del que pega, de compañeros, que es el que lleva a todo el mundo, pues el que defiende también, ¿no? El tanque físico, el tanque mágico o el supo. Si lo tienen mejor subido que tú porque tienen más recursos. Bueno, pues esto es lo que es. Hemos perdido aquí el rato un rato bueno nos dan 340 me parece de puntos de evento y a ver qué nos dan en este evento pues mira eh, nos dan estas caquitas también llevamos pocos puntos pero bueno ya ves 3200 con toda la energía que hemos gastado hemos llegado a 3200 bueno a ver si hay alguna cosa interesante aquí un lápiz 200 un lápiz 100 un lápiz 200 y un lápiz 2000, vale. Pues la que está interesante es esta: la de lápiz 2000, la de 80.000 puntos, que es por la que va a farmearse esto la gente. Si no fuera por esta, ¿quién cojones iba a farmear esto? Pero para llegar a esos 80.000 puntos, cuidadín, que te va a costar un huevo llegar. Porque como estamos viendo, mira toda la energía que necesitas. Para hacer 3.000 puntos en el evento. O sea, que va a ser más jodido de llegar que, que en otras que han hecho. Puedes farmear en el de 40 también. Pues sí, puedes farmear. De hecho, si cuentas, puedes farmear en el de 40 mejor que en el de 50. Lo único que tendrás es que hacer más batallas, pero ganarás exactamente lo mismo. Porque esos 10 que se llevan de energía, tienes para hacer... Eh, cada cuatro, uno más, por lo cual quedan los puntos totalmente contrarrestados, y los que te dan en el de 40 y los que te dan en el de 50 son exactamente los mismos, con la energía que te que te ahorras en uno y en otro. Las bonificaciones en teoría son iguales, y etcétera, etcétera. O sea que es exactamente igual. Bueno, vamos a ver si nos han dado aquí algo random. Eh, algún ticket, alguna tontería, la tiramos y lo dejamos. O sea, va a ser corto porque según veo aquí los minutos que van grabados, van los de la otra parte, va a ser de una hora o así el programa, el directo de hoy, pero que es que no hay nada que hacer. Ya que empezamos con esta cuenta, no vamos a cambiarnos para la otra para hacer ahora el directo y seguir la historia. Por lo cual esto va a ser todo lo que vamos a hacer hoy. A ver, tres misiones en el mundo, eso no, vamos a hacer lo de la invocación, si es que tenemos alguna. Y si no invocaremos eso que nos han dado. A ver si nos han dado algo para aquí. No, aquí tenemos cero. Todavía puedes invocar por Cleón, queda otra semana. Aquí podríamos sacar, pero nos contaría como invocación, pero pasamos, o sea que no nos han dado nada. Nada de nada, ni un ticket, ni un ticket random nos han dado. Ni un ticket random. Bueno, vamos a tirar estos del pilar. Si tenemos alguno, no, no tenemos ninguno. Bueno, tuvimos la precaución de tirarlos ayer. Bueno, pues vamos a tirar esto, que es lo que nos han dado. Y esta es la invocación entera que hay, lo que nos han dado para invocar. Así que tiramos ahí. De hecho, yo no he visto que esto vaya por cajas. Simplemente te invocas ahí y ellos te, te dan lo que les sale de los cojones. Que va a ser más bien nada. Y así no tiene referencia ninguna de lo que te tienen que dar o lo que no te tienen que dar. Así no protestas. ¿Sabes? Mira, fragmento de Gilgamesh más 5. Si tienes un Gilgamesh y no lo has subido. Se puede subir a NV, pero ya has visto lo que da de sí. Nos está dando fragmentos de Gilgamesh. Nos dan supongo, fragmentos de más cosas también, ¿no? De, de los demás personajes que haya de Final Fantasy V. Una más invocaciones. Vale, pues eso. Nos dan fragmentos de Gilgamesh y de aquí de otros personajes de antiguos Final Fantasy VII, que estos también los puedes. Normalmente conseguir también con los puntos es creo que son, que te dan también fragmentos, y luego nos dan aquí algunos moguris, nos dan recetas para hacer eh, dos armas que no sabemos si quieras interesarán, y nos dan algún ticket, un omniprisma, alguna perla y nada más, o sea, nos dan caca y, y no va por cajas esto, ¿no? Porque es solo una caja. Ah, no, hay cuatro cajas, vale cuatro cajas entonces y sí podemos ver lo que nos puede salir en la caja 1 esto te dan de gilgamesh tarros los alcris estos en la caja 2 algún un tiquetes la receta para eso y los fragmentos nos dan de galuf ahí tenemos galuf no sé si galuf se podrá subir a, a nv Y luego aquí nos dan de Guerrero de la Luz Bard que es ese con el que tenemos también unidades, que no sabemos si podrá subir a NV, probablemente pues igual no. Todos esto nos los dan. Y aquí nos dan fragmentos de SDET, de SDET el Viejo, que también tendremos alguno por ahí, deberíamos de tener, aunque no los hemos encontrado cuando hemos buscado por Final Fantasy V. Y nos dan cris de estos. Y bueno, esto es todo lo que nos dan. Lo único que interesa son los 2.000 lápices esos. Pero ya te digo, que te va a costar conseguirlos. De hecho, igual tienes que gastar hasta lápiz para poder conseguir esos lápices. Porque si no tienes tarros que te suben la energía, de recuperación de energía. Pero un puñado de ellos, ¿no? Como 200 tarros o así. Pues no vas a poder llegar a los 80.000 con la energía que vas a tener. Así que eso es todo lo que hay por aquí. No podemos siquiera tirar un, aquí una invocación. Porque, bueno, vamos a mirar el primer paso: que nosotros no, no queremos tirar por eso. Podemos tirar donde Cleón, pero tampoco queremos tirar por Cleón. Es que no queremos tirar por nadie. Por todas las cacas estas que hay, no queremos tirar por ninguna de ellas. Es que no queremos ninguna de todas estas unidades que podemos conseguir ahora. Ni queremos a Cleón, ni queremos a los que vienen con Cleón, ni tampoco queremos a, por supuesto, a estas unidades de Final Fantasy V. Por lo cual, ¿dónde invocamos nosotros? En ningún lado, evidentemente, porque es que no puedes invocar nada más que lo que hay. Nada más que lo que hay, pues invocar. Si es que no queremos que nos toquen estas unidades tampoco. Bueno, pues este paso serían 3000. Bueno, nosotros no vamos a invocar. Y es que no nos dan ni un puto ticket random. Si nos acaban de dar ahora. Mira lo que nos faltaba. Encima nos molestan con el estallido límite en la, en la primera pantalla. Del tonto, este de los cojones. Cuando entramos aquí para invocar con ticket o sin ellos. Por cierto, no nos acaban de dar un ticket ahí de 3, 4, 5 estrellas. Ahora que lo tenemos que recoger aquí. A ver, objetivo completado. Ticket 4, 5 NV por 2. Vale. Objetivo completado. Punto SEPS. Tenemos aquí los lápices. Bueno, vamos a, a esto antes de acabar y hacemos las invocaciones. Vamos a coger las invocaciones. Este 345NV. Este 345NV. Este eh, 45NV. ¿Qué más? A ver, aquí tenemos otro random. 345NV. 45NV. ¿Qué más? Más ticket. Aquí tenemos otro. y aquí otro vale bueno vamos a recoger esto la de 40 bueno la de 40 a ver 40 encima no nos dan de 40 en 40 no hay ni un puto 100. ni por casualidad este etiquet no lo habíamos cogido y porque se nos había pasado. Mira, aquí 100 lápiz. Joder. A ver si los poner mejor otra vez. 50 por aquí. Otros 40 por acá. ¿Esto qué es? Certificado. 5.000 de certificado. Aquí tenemos otros 100, 5.095, más 50, 145, más aquí, esto es una perla que nos han dado. Y aquí, 150. Y ya está todo recogido, ¿no? Vale. Bueno, pues con estos tickets que nos han dado, que ya me extraña a mí que no nos hubieran dado un puto ticket, y más cuando empiezas, y ahora que cogemos aquí, no los habíamos cogido todos, ¿ya? ¿Dónde está el otro? Nos falta de coger. Aquí está otra perla. Una perla de extensión. Bueno, vamos a invocación. Y con esto que nos han dado, hacemos unos tickets. O sea, tiramos unos tickets así en plan random. Aquí, pues, para farmear no nos va a salir nada. Y si nos sale lo que nos va a salir es caca. Pero bueno, habrá que invocar a alguno por si nos viene mejor para farmear que los que tenemos. y nos dan un tres estrellas, evidentemente. Y más en esta cuenta. Parece que no me una NV. Vale, tres estrellas aquí una tal Maisy, que esto yo creo que no vale para farmear nada. Joder. Macho, te dan te dan una cosa totalmente inútil que encima no te vale para farmear. En esta ¿Para eso te damos ticket? Joder, ya es que esto es increíble. Es que alucino. Bueno, tenemos de estos que estos no tienen que ver, por lo, de lo cual nos felicitamos que no tienen que ver con el evento, porque de los del evento no queremos ninguno, y mucho menos tres estrellas como esa que nos han dado, que encima no es del evento. Entonces aquí tiraremos primero estos, que ¿cuántos son? 8. de 345NV. De 8, 3, 4, 5 NV, si de 10 es un 3%, pues yo creo que con 5, 1, algo tenía que ser, bueno, algo nos tenía que tocar, pero ya veréis cómo no. Porque a veces tiras 50 y tampoco te sale. Vale, 3 estrellas. La ha convertido en 4. Y eso va a ser lo mejor que vamos a tener, ¿no? Vale, cuatro estrellas. Bueno, nos han salido dos, dos de cinco, que son bueno, unidades viejas, muy viejas, que no valen para nada, ninguna de las dos que nos han tocado. Si acaso para sacar su super maestro Fier, si no se lo ha sacado, miras tienes ya siete. Otra cosa no vale. Pues eso es lo que nos han dado. Y aquí vamos a tirar pues estas cuatro que son 4-5NV. Que puede que sean hasta peor que esas. Y probablemente lo serán, claro. Porque aunque en teoría no te pueden tocar tres, pues no te van a dar ninguna de cinco. No ves una de tres que se tiene que convertir en cuatro. No me jodas. ¿Tú te crees que esto es normal? Que estén garantizadas las cuatro y se tengan que convertir. Porque te quieren meter incluso ahí alguna. ¿Alguna que es menos de lo que te dan? Joder, hostias, es que vamos. Y así todos los putos días. Y espera a ver, que alguna vez eh, es posible que ni siquiera. Que ni siquiera se cambien. Y te den 3 por 4 De tres estrellas por las de 4 Bueno, pues ahora si quisiéramos tirar algo aquí, pues iríamos allí. A la columnita esa. Y tiraríamos. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver con qué empiezas. Tienes que empezar con 3000 de invocación y no te garantizan una mierda. Un 5NV es lo que te garantizan. O sea, no te garantizan nada. Y si vas a este, pues te garantizan menos todavía, ¿no? Estos que son los más baratos, estos no se os ocurre hacerlos, que ya veis lo que pasa. Que luego salen dos tres estrellas, ¿no es? Te pone 5 de 5 o NV, ¿no? O cinco es o NV de estas dos invocaciones que hagas. Pues ni cinco es, ni NV, luego te salen tres, tres estrellas. Con lo cual es totalmente un timo. O sea que puedes invocar aquí y no te va a salir exactamente, no te va a salir nada. Te va a salir algún cinco estrellas, cutre, y te vas a gastar los lápiz. Así que aquí no se te ocurra. No se te ocurra invocar y aquí pues casi tampoco sobre todo si no quieres las unidades como nosotros que no las queremos bueno ni nadie que les quiera dar un uso útil solo por coleccionismo si acaso bueno pues lo vamos a dejar ahora sí que lo vamos a dejar aquí a recoger estas misiones las invocaciones tres invocaciones ni exploración bueno, mira lo de los amigos, se hace así. Que la otra no tenemos amigos, pero es así de simple, entras aquí, le das a enviar y aquí le envías a todos y ya está. Te dice solo 5, como vas a tener 50, me parece que son el máximo de amigos que puedes tener, no sé si son 50 o 100, no sé cuál es. Si son 50 o 100 el máximo que puedes tener de amigos. Vale. Así se recoge. Luego el mensaje lo tenemos que enviar cuando a compartir las unidades y tal. Como se nos olvidó, pues queda sin hacer también. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí que sí. Esto es todo por ahí Mañana probablemente va a ser más y va a ser también mejor. Nos vemos. Mira que está mal hecho este juego. Tú fíjate, se cura más de todo el daño que le puedes hacer y no llevamos poca cosa. Llevamos aquí ataque, atacantes mágicos y físicos y encima bufaos. Bufo, bufo. por ejemplo. Vale, pues ahora vemos cómo están debufados, ¿eh? Y tiene 3 tres, tres atacantes. Este ataque, 11.747 de ataque. Tiene. Total, casi nada. Este tiene 10.258 de ataque. Y esta 9397 de magia. Recogemos sus habilidades más potentes. Lo que más deberían de pegar, tú verás, con más de 30.000 de ataque que tienen aquí. Más de 30.000 de ataque. Así 35.000 mil de ataque entre todos los que le están tirando. Haces ahí para que baje todas las resistencias, ya se le ha bajado a todas. Y este tira su habilidad con defensa que escala hasta el 25.000% mil por ciento del daño de ataque, hasta el 25.000%. mil por ciento. Y podríamos tirar con esta, que esta tiene. No mucho, pero para tener. ¿Cuánto tiene de... de magia? Bueno, esta es fina, de espíritu. Tiene 5.143 de ataque. También podemos tirar con ella, pero ya ni eso. O sea, aun tirando con ella, ya ves tú lo que le iba a sumar. Más de 5.000. Pues nada, ahora pasa a lo siguiente. Tiramos aquí las habilidades. Le estamos aquí tirando solo a uno y mira, este es el daño que le hacen. Lo bajan hasta un 96, 95, ahora está bajando más que ninguna vez, hasta un 89% cuando más. Ahora es cuando más ha bajado, más que tirándole todos los límites y toda la polla, pues no. Pues ahora tiran, tiran y se curan, pero se curan mucho más de lo que le has hecho. Hostia, porque estamos en el turno 14, que le hemos tirado ya a todos, pero todos y cada uno de los límites. Y no eres capaz de bajarlos, porque se curan mucho más de lo que le pegan. Hostia, y que luego me digan que este juego está bien. No me jodas. Hostia, es que esto es de juzgado de guardia. Esto es de tocarte los cojones, pero hasta un límite ya insospechado. De decir, me cago en su puta madre, no puedo jugar a esta puta mierda. Hasta ese límite. Pues nada, seguimos tirando. Ahí lo tenemos. No sé cuántos turnos. Pero que es que encima es una que tienes que pasar tres batallas. El primero, nueve batallas para pa matar a los primeros inútiles. Y ahora estos que se curan mucho más de lo que le quitas. Y aquí es una batalla eterna, dura para siempre. Porque como se cura mucho más de lo que le bajas, cuando le tiras, pues nunca puedes acabar. 97. Que ahora todavía está bajando un poco más. Es que antes... dado más del 100%. Y tirándole todo aquí. Todos los estallidos límites. Todos los estallidos límites. Todo el máximo daño que pueden hacer estos. Que es una barbaridad de daño. ¿Qué le pasa a la Yuffie? ¿Pero ¿Por qué le tiran a la Yuffie si está el otro? Para recibirlas todas poder le da lo mismo tirar lo que tires es igual se cura más de lo que le hace siempre nunca jamás vas a acabar más para hacerlo en cinco turnos Con todos los estallidos límites. Pues no le bajan nada. Me están bajando menos que con las otras. Eh, 92%, 91%. Con todos los estallidos límites. Tiraos. No es, ya está, el 99% otra vez. Turno 16. Y después de tirar todos los estallidos límites. Bueno, pues como veis, no se puede. Aunque lleves eh, unidades de más de 10.000 de ataque o más de 10.000 de magia y lleves 3, no puedes bajarlos a estos nunca. Nunca jamás. Le estás quitando la defensa, le estás bajando la defensa, le estás bajando el ataque, te estás bufando el ataque, te estás bufando la defensa toda la movida. Pues nada, no puedes. No puedes hacerlo, es imposible. Entonces, ¿qué tienes que tener para matar a estos bichos? Si es que, si es que no suben más de 11.000, ninguna unidad hoy por hoy, ninguna de las que hay ni de ataque ni de magia suben más de 11.000, ¿cómo vas a bajarte a esto? Es imposible. Evidentemente está jodidamente mal, rebatadamente mal. Algunos se ha confundido en un cero y si le tienes que dar un, eh, un millón, pues le das 100.000 y resulta que es imposible de bajarlo, imposible. al espíritu y desbufaos a la defensa que lo desbufa este defensa y espíritu defensa y espíritu que es con lo que aguantan hostia y aquí resistencia a fuego menos 230 a defensa menos 80 el espíritu 0% vamos a recuperar pm porque es que encima tienes que hacer 480 turnos ¿Por dónde sacan los PM? No es capaz de regenerar tantos. Están desbufados a defensa y a espíritu los dos. Vamos a ver cómo están. Vamos, hostia. No es. Luz de resistencia al hielo, a la tierra, a la luz a las varas, a la defensa al espíritu están todos bajados de defensa y espíritu aunque no le bajes el ataque y la magia es igual para el daño que le haces es igual el ataque y la magia que no se lo bajes sería para el daño que te hacen ellos a ti pero con bajados, como están bajados, además eh, a varas y a más cosas y esto no baja nunca jamás, 117.000 le está haciendo la yaca está casi con 9.000 de magia

500 millones se ha curado. 500 millones, nosotros le hemos hecho 589 millones, pero se cura más de lo que eso. Te da lo mismo tirarle a uno que a otro, te da igual. Te da lo mismo que tires los límites que no los tires. Y ya, claro, ya este ya no tiene ya no tiene PMs. Tengo que estar tirando todo el rato. Y esta es otra cagada de las que hay en este juego, pero vamos, que joden, joden mucho cuando llegas a un sitio y hagas esto. Por lo menos te matan, por pues ahí dice, joder, pues a ver que he hecho mal y tal. Pero no. Es que puedes estar aquí tres años, o sea, tres horas perdiendo aquí tres horas, porque estos cabrones no lo han programado bien el juego. Tres horas perdidas aquí. 403 millones, se, se, se curan más de 500. ¿No ves? 500 millones cada uno. Te has hecho 403 de daño. Que le tires, vamos, todos los estallidos límites del mundo. Y a la vez, y te da igual. Es fina maga azul, su estallido límite. Todavía no lo había ni visto. Nada, no ha bajado ni un 1%, con todos los estallidos límites, macho. No ha bajado un 1%. No ha bajado un 1%. Con todos los estallidos límites. Ni un 1% ha bajado con todos los estallidos límites que le hemos tirado de 5. De 5 estallidos límites que tenemos. No ha bajado un 1%. Bueno, hasta aquí para que veáis lo cabrones que son y las cagadas que tienen todos los días. Estoy contigo, es lo más bello. Como? Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tuya, te vendió el sueño. Wow. Dice que no tiene dueño, y cuando está te contigo, son los más Lo mismo que hace oh, con no, ellos. Como? Niño, ¿cuántas veces te lo tengo a Yo no soy mujer de nadie, así que calma y frenesí. ¿Cómo? Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de Una mí. Una Z contigo, si quiere, llámame y voy. Ahorita, hipnotista Si te pa' que le dé follow Él quiere algo serio, yo quiero jugar Quiera o no quiera, te tengo en mis manos Diablo, tú estás loco, en Wally Chao En mi cuerpo oh No puedes salir de eso Te buscando saquita. Se perdió en los ex. Si no soy tuya, te vendo sueño ¿Cómo? Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo